Hello. Buenas noches, ¿me logran escuchar, por favor? ¿Alguien me confirma el chat? Okay. Thank you, gracias. Ya, si me logran escuchar, entonces gracias. No he tenido muy buena conectividad el día de hoy, entonces. A ver. Ok, let's start with this class, ok. Iniciemos esta sesión. A ver, un segundito. Okay. Can you see this in this case the animals? ¿Puede visualizar usted? No. Ahora. Okay, what animal is it? What animal is it? A ver. Un review, un repaso, a ver, para las personas que de repente lo saben y a las que no, bueno, escuchar y participar. Try to guess. Tratar de adivinar. Guess. Ok. What animal is it? Yes, miss. Ok, Rocío del Pilar. A ver. A student. Cynthia, unmute your microphone. Active su micrófono, por favor. Beer, okay, right. Bear, 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 bear. Do you listen? ¿Escuchan? ¿Puedes escuchar la pronunciación, señorita? Ok. Dinora, Dinora. Vargas Francesca. Ok. Yes, yes. Ok, sí. Ahí puedo visualizar quiénes están participando. Ramos. Nalia. What animal is it? Marilady. It is... In this case, listen one more time. Escucha una vez bear, más. Bear, bear. Bear es un oso. Ahora, la pregunta es, kind of animal is it? ¿Qué tipo de animal es este? A ver, alguien que me diga. Yes, Iris Gutiérrez. Salvaje. Yes, Sheila. Oso salvaje, Rocío. Vargas Francesca, tell me, dígame, señorita Vargas. Señorita Vargas. Wild, yes, Karen. Wild animal, que significa un animal salvaje. Continue, a ver. What animal is it? Listen. Elephant. 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 Okay, do you listen? It is an elephant. Un elefante. Sí, señorita Rosemary. A ver, un segundo. Yo aquí no puedo activarles. A ver. No puedo activarles el audio. A ver.
cualquier momentito, ¿ya? ¿Ya? Activa su micrófono. Ok, listen. Elephant. Elephant. It is an elephant. Continue with this. What animal is it? Koala. Una koala. Koala. What animal is it? Tiger. Oh, sorry. Is it a tiger? Tiger. And this is good. Continue with the next. A ver, en este caso, les vuelvo a preguntar una vez más, ¿qué tipo de animales son estos los cuales ustedes han podido interactuar? Wild animals. ¿Para qué? Y la manera de cómo responder, ¿cómo digo? ¿Qué, en este caso, qué pronombre he estado utilizando para hablar acerca de animales? A ver, ¿quién me dice en el chat? It. Shea. It. It is. It is. Y si yo expreso en una forma singular, ¿qué artículo estaba utilizando de acuerdo a lo que ustedes han podido escuchar en singular? A ver. Hasta ahorita no he podido activarles el micrófono. Me gustaría escucharlas. Ok. Un segundito. A ver. Ya. Sí, ya está. Ya pueden activar su micrófono. ¿Ready? Ya, aquí, miren, un vídeo. A ver. Mis, ya está. Ya pueden activar su micrófono de manera ordenada. A ver, vamos a probar. Señorita Francesca. Señorita Francesca, usted en la sesión levantaba la mano, pero yo no la escuchaba. Señorita Francesca. Hello, Vargas. Vargas. Good afternoon, buenas tardes, ¿qué tal? Sí, dígame usted, estaba levantando la mano para los animales y estaba, quería responder, pero no se podía activar el micro. Ya, pero sí lograba visualizar su participación. Ajá, de manera eso era todo. ¿No? Quería participar en el momento, cuando ponían en los animalitos y antes de que salgan los nombres. Ah, ok. Ok, no problem. A ver, one more time. A crocodile. What do you see so? Wild animals. What do you see? What do you see? I see a rabbit, I see a rabbit. What do you see? What do you see? I see a monkey, I see a monkey. What do you see? What do you see? I see a zebra, I see a zebra. What do you see? What do you see? I see a tiger. I see a tiger. A tiger? Run! Run, run, run! Run, run, run! Stop! Say, what do you see? What do you see?
I see a snake. I see a snake. What do you see? What do you see? I see a hippo. I see a hippo. What do you see? What do you see? I see a lizard. I see a lizard. What do you see? What do you see? I see a lion. I see a lion. A lion? Run! Run, run, run! Run, run, run! Stop! Say! What do you see? What do you see? I see a giraffe. I see a giraffe. What do you see? What do you see? I see an elephant. I see an elephant. What do you see? What do you see? I see a kangaroo. I see a kangaroo. What do you see? What do you see? I see a crocodile. I see a crocodile. A crocodile? Run, run, run. Run, run, run. Stop. Say. One more time. Faster. What do you see? What do you see? What do you see? What do you see? A rabbit. What do you see? What do you see? I see a monkey. I see a monkey. What do you see? What do you see? I see a zebra. I see a zebra. What do you see? What do you see? I see a tiger. I see a tiger. A tiger? Run, 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 run. Stop, say. What do you see? What do you see? I see a snake. I see a snake. What do you see? What do you see? I see a hippo. I see a hippo. What do you see? What do you see? I see a lizard. I see a lizard. What do you see? What do you see? I see a lion. I see a lion. A lion? Run! Run, run, run! Run, run, run! Stop! Say! What do you see? What do you see? I see a giraffe. I see a giraffe. What do you see? What do you see? I see an elephant. I see an elephant. What do you see? What do you see? I see a kangaroo. I see a kangaroo. What do you see? What do you see? I see a crocodile. I see a crocodile. A crocodile? Run, run, run. Run, run, run. Run, run, run. Run, run, run. Stop. Great job. Okay, student, raise your hand. What do you see? A ver, tell me an animal in this case. Dígame un animal en inglés que haya podido. ¿Qué significa la expresión what do you see? A lo que usted, a ver, señorita Rocío, su micrófono. A lo que usted pudo visualizar. No aparece nada en español, pero ¿qué pudo comprender? Good evening. Ah, ok, deseaba participar. Ok, hello. Rocío. Hello. Hello. Good evening, miss. Hello. Lo que pude ver de los animales, esa fue la pregunta, ¿qué animales es? Y el animal que pude ver es elephant. Elephant y tiger. Thank you, miss. Okay.
Thank you. Gracias. Gracias. Okay, student. Why do, in this case? Sheila, sí. ¿Qué ves? Señorita Francesca. Señorita Francesca, ¿desea usted participar? Active su micrófono. Yo vi crocodile, rabbit, monkey, zebra, tiger, snap, giraffe, elephant y kangaroo. Kangaroo. Ok, wild animals. Habían expresiones, si pudo usted visualizar, que decía run. Cuando aparecían algunos animales, ¿qué significa sí, eso? Sí, es lo que hace el león. Rawr. Su ruido. Usted entendió de que era su sonido el que producía el animal. Sí. Ya usted entendió eso. Pero era una exclamación, o sea, aparecía el animal y en este caso las personas que aparecían en el video decían run, o sea, no era el sonido. A ver, ¿qué cree usted? Sí, hello, buenas noches, señorita Rosemary. Buenas noches, significaba correr. Correr, claro, run significaba correr. También decía una parte, stop. Tampoco no estaba en español, pero decía stop. Alto, dice Misa, ahí decía alto. Pararse significa parar. Alto. Pararse, quieto. Muy bien, that's good. A ver, señorita Dinora. Dime, Miss. Sí, buenas noches. Sí, alto, decía, o sea, stop, alto, quedarse, pararse. Run, que corrían y después alto, stop, que se quedaba quietecito, que se paraba. Y había los animales también, el león, giraffe, crocodile, lion, rabbit, no sé, el conejo, rabbit. Ya, muy bien. That's good. Ok, gracias, señorita. A ver, continuamos. Ok, ya. Vio que no había necesidad del español como para poder comprender y para que ustedes también transmitan con los estudiantes mediante imágenes o vídeos, ¿cierto? Ustedes no vieron que había traducción, solamente con, en este caso, vocabulario en base a imágenes. Smile and learn. Hello, friends. Do you like animals? Do you like animals? Yes, I do. Yes, I am. Si usted le pregunta, do you like, el verbo like, que es muy común, es en las plataformas, Facebook, Instagram. ¿Qué significa like? Para mí, gustar, te gusta. Ya, yeah, ok. Do you like animals? In this case, ¿qué te está preguntando? ¿A ti te gustan los animales? Okay. ¿O te gustan los animales? Ya, yeah, te gustan los animales. Y si te preguntan, do you like, ¿cómo responderías? I do like. Yes, I am. A ver. Yes, I am. A ver, señorita, ¿quién está hablando hoy para tomar en cuenta? Francesca. Francesca. ¿Por qué usted dice que es la primera? Aquí solamente estamos viendo que hay una pregunta. ¿Do you like animals? Entonces, si tiene yes, I do, o yes, I do. Good evening, Sheila. Dígame usted. Choose the first or the second? The first one. Oh. Yes, I do. Yes, I do. Why? Mm-hmm. Because it's present simple. Okay. You have an auxiliary do in the question and auxiliary do in the answer, sure answer. The other one is there to be. Yes, right. Su compañera Sheila elige el primero porque está utilizando el auxiliar. La pregunta, do you like, es un verbo auxiliar para, se elige la primera porque el segundo estamos hablando del verbo to be. ¿Y el verbo to be qué significa? El verbo to be significa ser o estar. Si ahí te preguntan, ¿te gustan los animales? Una forma corta, una respuesta corta de responder es sí, yes, I do. Entonces utiliza el auxiliar de la misma manera, como es presente simple.
En cambio, en la alternativa de abajo, la segunda alternativa, estamos hablando sí, yo soy. Entonces no tendría sentido, porque el verbo to be, el I am, significa yo soy o yo estoy. Entonces, por lógica, sería la primera. Animals, I love them. Today we're going to learn about wild animals. I came by searching for them, but it's already nighttime. I'll use my torch to find them. There's a silhouette over there. Which animal would that be? Okay, what animal is it? Okay, you have to put in order. Usted tiene que ayudarme a ordenar. De acuerdo a lo que usted ya vio, más o menos tiene una idea. A ver, Yesenia. Student Yesenia. Hello, student Yesenia. What is the first word? It's a lion. It's a lion. What does it mean? It's a lion in Spanish. ¿Qué significa? Es un león. Ah, okay. Thank you. Okay, right. It's a lion. Por la sombra, ¿no? It's a lion. Lion? The lion is the king of the jungle. Lion. Describe the lion. Select the right answer. Describa usted el león. A ver, si usted tiene dos alternativas. A ver, Sheila. It's dangerous. Okay. What does it mean? Es peligroso. Okay. Thank you. Dangerous es un adjetivo que se utiliza para describir, en este caso, la mayoría de animales de la selva, estamos trabajando en animales salvajes, son peligrosos. Y aquí nos menciona que el lion, cuando nosotros damos una sección, una descripción de un león, ¿qué decimos en español? A ver, ¿quién me dice? ¿Cómo es considerado el salvaje? Pero también tiene otra excepción. Oh, la selva. Let's find out. Raise your hand. A ver, señorita Zulema. Zulema. Sí, Miss Stefan. What is the first word here? It's a jam elephant. Elephant. Ah, ya, usted. Ya, ¿qué significa? Es un elefante. Ok. Un elefante. Luego le voy a explicar los artículos. Thank you. Ok, continue. Listen, listen. Escuchen, escuchen. It's an elephant. Elephant. The elephant is huge. Elephant. It is furry or not? Yes, it's it or no, it isn't. In this case. Yes, it is. Yes. Oh, no, it isn't. No, it isn't. In this case. What is the meaning of this? ¿Qué significa este adjetivo, señorita? Peludo. En especial en su piel. Su piel será llano, llanito. Como wrinkles, it's wrinkles, arrugas, como arruguitas tienen. Claro, y además este es una piel bastante dura, se podría decir. No muestra suavidad. Narciso, Steven Narciso. Narciso Lisbeth. Muy buenas noches. Buenas noches. Dice, en ese caso, para ganar la oración es it's a giraffe. Ok. Ok, thank you. Gracias. It's a giraffe. Giraffe. That's quite a neck, isn't it? Giraffe. Yeah. Giraffe. Okay, and describe the giraffe. It is funny or noisy?
Sí. Divertido. Gracias. Noisy, ruidosa. ¿Qué escuchó? ¿O qué cree? Guess. Ah, miren, observen, señoritas. Jirafa se escribe con J, como en español. Rocío, Steven Rocío, Medalit. ¿Ustedes pueden observar cómo se escribe adecuadamente jirafa en inglés? It's a giraffe. Giraffe. That's quite a neck, isn't it? Giraffe. Ajá, Yesenia, Ramos Sánchez, Iris. Raise your hand. A ver, de acuerdo a lo que escuchó o lo que supone ya. No entendí, pero ¿qué supongo? ¿Este animalito tiene, será divertido o es ruidoso? ¿Usted qué cree? Ruidoso. Fiorella, Steven Fiorella, tell me your answer. Dígame su respuesta, ¿la primera o la segunda? Segunda. The second. No. Ahí dentro de lo que se mencionó, dijo que era quiet. Cuando dicen quiet, tranquilo. En este caso, tranquila. No sabemos la excepción del animal. Giraffe trabaja tanto para hembra o macho. Pero en este caso, que es un animal bastante pasivo, no ruidoso. Al contrario. Let's see what we'll find in this tree. A ver, continue. What animal in this is? A ver, observen. Look at the shape. Observen la, en este caso, la silueta. A ver. It's a monkey. Ya, yeah, pero. It's a monkey. El nombre del estudiante. A ver, ¿quién está participando? Recordemos. Yes, student Carmela, student Diana. Raise your hand. Levante su manito para poderle. Ramos. Rosemary. Rosemary. Student Rosemary. Rosemary Calero. Sí, miss. It's a monkey. It's a monkey. Ok. Es un monito. It's a monkey. Monkey. Monkeys are so funny. A ver, describe the monkey. ¿Qué escuchó? How is the monkey? ¿Cómo es? It's a monkey, yes. It's funny. Funny. Oh, ¿la primera o la segunda? Ambos dicen el la primera. The first one. The first one. Okay, yes, it is. Usted dijo it's, ok. In this case, singular form. Monkey. Let's see what's down there. Ah. What means it is a crocodile. Crocodile. Ya, pero a ver, las manitos virtuales. Karen. Student Karen. Karen Guaranca. Hello, miss. Hello. A ver, tell me your answer. I am. It is a crocodile. It is a crocodile. Sí. Yeah. Crocodile, in this case. ¿Qué animalito es este que usted escuchó en la canción? Yeah. Un crocodile es un... ¿Qué? ¿Un qué, señorita? It's a crocodile. Un cocodrilo. Crocodile. Un cocodrilo. Ok. Describe. A ver, hace un momento un estudiante... Dangerous, dangerous. Mire, estamos aprendiendo los adjetivos, no se olvide. A ver, dangerous viene... Una excepción. ¿Por qué? ¿Qué es? ¿The first one o the second? ¿La primera o la segunda? Estoy en Medali. Medali, Medali Mesa. La primera, Mesa.
It's dangerous. ¿Qué significa? Dangerous, right. Apunten ustedes. Peligroso. Peligroso. ¿Ok? Crocodile. There's another silhouette. What would that be? Oh, look at the shape. Observe usted la forma, la sombra que se aparece ahí. Mary López. ¿No? Ya. No le escucho. Elizabeth Yuto. Miss, buenas noches. It's a gorilla. Thank you. Thank you. That's good. A gorilla. Gorilla. Gorillas are very strong. In this case, describe the gorilla. Hace un momento se trabajó con un adjetivo, que en este caso, a ver si recuerdan, colorful, in this case, o este de acá que está escrito como furry. La primera, Miss. Ya, yeah. ¿Y la segunda qué significa? Viene de como de, usted lo entiende, color. Colorido. Colorido, ¿no? Que colorido. Tiene muchos colores en su pelaje, ¿no? Por ahí de repente vamos a visualizar algunos. Gorilla. Let's keep searching for animals. Over here. Y sí, sí, ¿eh? Fresia. ¿Es decir, Fresia? Ay, zebra. It's zebra. Yeah. Solamente no don't pronounce I. It's no. La primera. It's zebra. Solo it's a zebra. Zebra. Okay, zebra. Es una zebra, ¿no? Una zebra. Parece un caballo, pero es. A zebra. Zebra. Zebra stripes are so cool. What is? A student. Ah, ya nadie levantó la mano. A ver, aquí. Ah, Kaori. Steven Kaori Peña. Choose one. Elija uno. Little noisy. Hace un momento también dije que era noisy. Ruidoso. La primera, mis buenas noches. It's little. Ok. Está muy bien, la felicito. Zebra. Let's see if we can spot more wild animals. Danelli Saldaña. Mis buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Sí, dígame usted. ¿Tiene su respuesta? Señorita. Señorita. Ok, tell me. Dígame. Señorita. ¿No? No le escucho. Ya, a ver. Sí. Ya, a ver, dígame. What is the first word? ¿Cuál es la primera palabra para formar la respuesta? Nos pregunta, ¿qué animal es? It's. ¿Qué más? Is a tiger. Is tiger. A tiger. A tiger. Tiger. A tiger. 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 No puede tiger. 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 A ver, ¿ustedes qué creen? ¿Cuál es el adjetivo que va a identificar al tiger? ¿Dangerous o funny? It's dangerous. Danger. Ok, peligroso. Cállense esa parte, peligroso. Peligroso. Peligroso, muy peligroso. Tiger. What else have we got here?
Ana, in this case. Kaori. Ay, no, yo llamé estudiante Kaori, ¿no? Bajen la manito los que han podido participar, por favor. Los estudiantes que ya participaron. Violeta, estiren Violeta. Hello, miss. Hello. It's a rhino. Ok, miren la descripción. Thank you. A rhinoceros. Rhinoceros. My, my. Look at that horn. What about rhino? Is in this case fury or dangerous? A ver, ¿qué creen ustedes? Ya que estos dos adjetivos lo hemos trabajado. A ver, Rosa. Rosa. The first is a danger. Thank you. ¿No? Rhinoceros. No es peludo, entonces lógica. Let's see if there's another animal around. Sure there is. Y sí, sí, ¿eh? Este animal es súper fácil. It is a bear. ¿Quién me está hablando? A ver. Ah, Medali, pero no levantó usted la manito. A ver, vamos a dar la oportunidad a Mary López Sotomayor. Mira, hi, miss. Hello. Tell me your answer. It's bear. No, it's a bear. Ya. Yeah. Es un osito. Listen, escuchen. A bear. Bear. How big is that bear? How big? What about with this animal? Describe. Is colorful, Fury? What about this? Student Rosemary Calero. Miss, sería la primera. It's furry. ¿Qué significa? Hace peludo. Un momento. Ya, ok. Bear. I think there's one more animal around here. Este no lo hemos visto en la diapositiva, pero ¿y si no? Necesario el español. A ver, yo. Mercedes Reina. Reina. Hello. Estiren Reina. Reina. Miss, buenas noches. Buenas noches. Tell me. It's a fool. A fool. A wolf, ok. A wolf. ¿Qué animal es este? A ver, en español, digamos usted. Es un lobo, ¿no? Un lobo, claro. Está aullando. Es wolf. Es wolf. 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 I love wolves. Wolf. No wolf. Wolf. ¿Cómo cree que es? Describe. It's funny. It's ¿será divertido? No, el it's furry. Sorry. It's furry. Peludo, oh. Tiene su pelaje. Have you seen how many animals are there? Let's recap so you won't. Elephant. Giraffe. Crocodile. Gorilla. Zebra. Tiger. Rhinoceros. Bear. Wolf. That's all, friends. I think it's time to go back home. Okay, students. A ver, compartamos un poquito, a ver, realimentemos. ¿Qué animales han aprendido el día de hoy? A ver, señorita Kaori. Mis mono, monkey, león, lion, elefante, elephant,
jirafa, jirafa, cebra, zebra, ya. Mono, mono, monkey. Ya. Hipopótamo, hipo. Ya, en this case, a ver. Mono. Ya, muy bien, la felicito. ¿Qué le pareció la actividad? ¿Hubo necesidad quizás de traducir o entendí alguito en alguito? Dicen el término. Bueno, esto dicen algunos. En lo que es cuestión de animales, cosas básicas, sí sé un poco de inglés, pero cuestión, estamos hablando de animales, colores, más o menos lo básico de números, noción tengo. Quizás me está haciendo un poco de dificultad es en hacer las oraciones. Ok, thank you, gracias en hacer las oraciones, ya. A ver, señorita Violeta. Miss, monkey, crocodile, giraffe, zebra, bear, hippo, monkey, y wolf. No. ¿Qué le pareció la actividad? Muy entretenida y es emocionante aprender nuevas cosas, nuevas, con el inglés que estamos llevando recién ahora, estamos aprendiendo otro curso más y aunque tenemos noción, ¿no es cierto?, del colegio y todo eso, pero es muy, muy bonito aprender nuevas enseñanzas, nuevas cosas que usted nos está brindando. Me gusta, es muy, muy bonito su clase, Miss. Ya, gracias. Thank you. A ver, Esther, estudiantes Ramos Sánchez. A ver, no, ustedes son bastante, el salón es bastante numeroso. Se podría decir que no me alcanza para escuchar a todos, pero ya, un par más para escuchar de repente si les pareció fácil, easy or difficult to you, fácil o difícil de interpretar, ya que no aparecía español, pero trataba usted quizás de adivinar. ¿Qué le pareció? A ver. Señorita. Hello. Hello. Sí, le escucho. La escucho, señorita. Monkey, hippo, lion, tiger, bear y elefante. Los animales, mis, que aprendí. Ya, ¿qué le pareció la actividad? Miss, me gusta, muy interesante, muy interactivo la clase. A ver, ahora vamos, un estudiante más y vamos a pasar a la siguiente diapositiva. A ver, un segundito, student. Fresia. Ya, acabamos con la estudiante Fresia y pasamos a la siguiente actividad, ¿ya? Ya. Yeah. Mono, monkey, cocodrile. Tiger. Tiger. ¿Ya? ¿Qué más? Lion. Ya, lion. Lion. Ya, okay. What? Turkey. Gat. Dot. Parrot. Turlet. Ah, señorita, de lo que vio usted o de lo que observó en el video, usted me está diciendo animales. Sí, monkey, león, cocodrilo. Cocodrilo. Ok, thank you. Gracias, señorita. Ya, ahora sí pasamos. Usted creo que pensó que yo estaba diciendo qué animales usted sabe. Ya, a ver. Ah, sí, entendí. Ya, señorita Fresia, thank you. Muchas gracias. A ver, pasamos con los, ya hemos visto los wild animals, en este caso los animales salvajes. ¿Pueden visualizar mi pantalla? ¿Yes? ¿Sí? Yes, miss. Ok. What animal is this? Lion. Lion. Ok, lion. It's dangerous, ¿no? Peligroso. ¿Se acuerdan de esa descripción? Yes, teacher. Okay, what animal is this?
Hippo. Hippo. A hippo. Hipotama. A hippo. 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 Un hipopótamo. Hippo, no hippo. 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 Como si fuese una J. Rhino. What rhino. Animal is this? Rhino. Rhinoceros. Rhinoceros. Rhino, rhino, una forma corta, rhino. Claro, eso es un nombre. Este. Gorilla. 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 Okay. Okay. What animal is this? Zebra. 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 ¿Cómo? Zebra. Ah, yeah. What animal is this? Giraf. Sí, sí. Emocionado. Señoritas, un ratito, todas a la vez como que se distorsionó. A ver, vamos en orden, ¿ya? Porque todos tienen el micrófono abierto, o la mayoría, algunos estudiantes tienen el micrófono encendido y como que están. Claro, está bien que hagamos core repetition, pero poco a poco, ¿ya? A ver, voy a llamar a un estudiante, mejor. A ver, Eleida, yo llamo, ¿ya? Raise your hand. Activen su micrófono solamente cuando yo le dé la palabra. ¿Está bien? Señorita Eleida, what animal is this? ¿Qué animal es este? Porque lo vimos. Señorita Eleida, ¿no? Good name is a giraffe. Ya. Yeah. It's, no se olvide, it's. It is a giraffe. Ok, thank you. Ahora sí, mute your microphone, please. Silencie su micrófono. A ver. Student Ramos Sánchez Suzetti. ¿Con Z o con S? Ya. Yeah. ¿No? Hello, sí. What animal is this? Monkey. Ah, pero ¿cómo debo de decir? ¿Se acuerda que teníamos que ordenar? ¿Cómo digo? It's a monkey. Ah, ok, thank you. Yeah. Student Rocío. Los que van participando, bajan la manito, por favor. Estiren Rocío. Rocío del Pilar, Yaranga. Sí, Miss, aquí estoy. Ok, continue with the next. Sorry. Ok. What animal is this? It's a bear. Ok, thank you. Continue, student Danely Saldaña. Danely. Sí, Miss. It's a panda. Okay, panda. Okay, thank you. Gracias. Okay. Sí, sí, está fácil, ¿eh? Ya puede. Sí, student Doily, ¿no? Así está correcto. Doily Maldonado. Sí, Miss. ¿Ya? It's a tiger. Ok, thank you. Gracias. ¿Ya ve? Oh, no lo hemos visto. Snake. A ver, los que van participando van bajando la mano, por favor, ¿ya? ¿Ya? Los que ya, ok. Steven Gladys. Miss, buenas noches. Buenas noches. A snake. No lo hemos visto, Miss, pero snake, ¿qué cosa es? ¿O qué animalito es? Una culebra. Una serpiente. Snake. Thank you. Gracias. A ver, student Fresia. Fresia, Ávila. ¿Cuál es Fresia? Kangaroo. ¿Qué es especial? Puede bajar la manito ya que ha participado. Examples. Ahora, in this case, a ver, vamos a llamar a un estudiante, ¿ya? Student Violeta. What animal is this? Usted me dirá, hay un signo de interrogación, question mark.
in this case, un signo de interrogación. Vamos destapando. A ver, usted dígame un color. Un recuadro, ¿de qué color? ¿Ah? A ver, señorita, ¿a quién llamado? Violeta. Yellow. Oh. No sé, no puedo el, ya. A ver, guess, adivine. What animal is this? Señorita Violeta. Mi, pero yo dije yellow. Hippo. Lo que pasa es que no se puede hacer por colores. What animal is this? Hippo. ¿Cómo? Hipopótamo. Como una J, hipo, ¿no? Ok. Uh-huh. It's, no se olvida. Ah, it's a hipopótamo. Se olvidó. Ya, no importa. Es que okay, la emoción, mi disculpe. Ya, pero no se olvide esa parte. Ya, ok. Ya, deciden Cintia Ancajima. ¿Así está correcto? ¿Cintia Ancajima? Sí, Ancajima. Ya, mire, yo voy sacando mejor los recuadros y usted try to guess, trata de adivinar, ¿ya? Ya le va viendo a... It's a panda. What animal is... Ah, ok, look at, see, observe. Yes, very good. Ok, thank you. Continue. ¿Ya puede bajar la manito? A ver, try to guess, trata de adivinar. Karen Guaranca. Karen, student Karen. Yes, miss. Ok, ya, ready? Lista. Vamos a destapar poco a poco y usted, what animal is this? Es un animalito, lógicamente. Uh-huh. A ver. Elephant. It is elephant. Ya. Yeah. Elephant. Elefant. Bueno, acá hay varios, sería plural de, pero no los voy a confundir. Vamos a trabajar en singular. Elefant. Thank you. A ver, ya. María Jessica Evangelista. Estiren María Jessica. ¿No? Sí, buenas noches. Ah, buenas noches. Mire, yo destapo, voy destapando poquito a poquito el animal. Voy sacando los recuadros y usted trata de adivinar, ¿ya? Okay. Señorita. A ver, ¿le vio una parte de su cuerpo? What animal is this? Tigre. How to pronounce tigre? It's a tiger. Tiger. Yeah, pero falta. Falta algo. Solamente digo tiger o cómo usted vio en el video que se expresa. Allí vi que decía it. Ajá. Tiger. Ah, excelente. Thank you. ¿Ya ves que sí puede? ¿Ya ves? Ya, no hay problema. Ok. Uy, se ha detenido la función de compartir. A ver, ¿qué les ha parecido? A ver, las señoritas, quedó pendiente señorita Erika. Señorita Erika. Estudiante Erika. Sí, Miss. Sí, Miss, buenas noches. Me pareció la clase muy interesante. Quería participar. Mencionando algún animal, pero yeah. Bueno, sí, no se preocupe que hay para todos. La verdad que este salón tiene bastantes estudiantes, más de 70 a lo que veo. Entonces a veces, de verdad, para todos. Sí, ya será. Sí, pero ¿qué le pareció? ¿Qué aprendió? What did you learn today? ¿Qué aprendió? Aprendí la pronunciación de los animales. Ya. También cómo decirle, cómo pronunciarlos, cómo decirlo, ¿no? Como el it is a elephant, it is a bear,
¿no? De los animales que han salido, ¿no? Que han sido mencionados. Ya. Ya, gracias. ¿Le pareció difícil o difícil? A ver, una última pregunta. No, no, no me pareció difícil, ¿no? Aunque yo pensé al comienzo, ¿no? Que iba a ser difícil, pero no, no, Miss. Es muy interesante y muy, muy bonito, la verdad. Muy bonito el inglés. Me gustaría aprender más. Ok, gracias. Muy bien, gracias. Gracias. A ver, señorita, ok, señorita Mercedes, Reina, señorita Reina. Reina. Sí, mi. Oh, ¿qué pasó? Sí, dígame, ¿qué aprendió usted? What did you learn? Bueno, yo aprendí it's a tiger, elephant, it's a wolf, it's a wolf, el lobo, wolf, sí, wolf, it's a serpiente, ¿cómo se dice? Snake, panda. Ya, yeah, snake, en este caso la serpiente, ¿se refiere a usted? Sí, miss. Ya. Yeah. No, además, miss, sí. Ya, yeah, pero no. Lo importante, ¿le pareció fácil o difícil? Difficult, easy or difficult? Fácil. O más o menos, no sé. A ver, dígame usted, ¿qué le parece? Más o menos, miss. Sí, sí la entendí. Ok, voy a mandar, mejor dicho, una ficha extra. A ver, según ustedes, yo les puedo dejar material de escritura, de apoyo. Esta no sería tarea, sino un worksheet que es una ficha de aplicación, en lo que es el trabajo de escritura. Y por ahí también me habían comentado que quería que les coloque de manera escrita la pronunciación, ¿es cierto? Sí, Miss. Yes, teacher. Ya, pero ya, por mí no habría problema, lo voy a adicionar a las diapositivas, pero también deben acostumbrarse a escribir, o sea, porque una manera es cómo se pronuncia y la otra manera es cómo se escribe, ¿no? Entonces, ¿qué les parece si le dejo una fichita para que ustedes puedan practicar en esa parte? ¿Cómo buscar? De repente aquí lo tengo. Les voy a compartir. No como tarea, sino como una práctica. ¿Estarían de acuerdo en eso? Una práctica. Eso? Ajá. Sí, me hizo una práctica o un reforzamiento, bueno, sí, ¿no? Para practicar. Sí. Ya. Por eso estoy diciendo. Sí, sí, como tarea, sería considerado como una ficha de aplicación, no como tarea, sino para que usted se afiance. Para que practiquemos también. Exacto, para que practiquen, afiancen un poco más su escritura. Una práctica. Por este medio lo estamos haciendo oralmente. Ustedes ven cómo se escribe, escuchan cómo se pronuncia, observan el video. Pero también requiero de que ustedes practiquen su escritura. Ahorita les muestro, miren. Disculpe, Miss, ¿es con nota? ¿A qué se refiere? ¿Con nota las participaciones? Sí, todas son con notas, a pesar de que el grupo es bastante numeroso. No, con la práctica que dice que va a enviar. A ver, miren, esta no sería con nota, sería para que usted aprenda y sea más fácil. Miren. ¿Qué tiene que hacer aquí? ¿Pueden visualizar o no pueden visualizar? Sí, sí, sí. Es para completar los nombres de los animales, ¿verdad? Es tarea con pictogramas, Miss. Ya, a ver. Ya se están adelantando y ya están. A ver, ¿qué dicen? Algunos me dicen, Miss, yo no tengo tiempo, tengo muchas obligaciones, bastantes actividades, y la verdad está que para fácil. No quieren.
Ya, pero yo les pregunto y todo se trabaja en equipo, ¿no? Al igual que ustedes también van a ser docentes y van a trabajar de acuerdo a sus niños y después es una actividad bastante sencilla. Solamente va a pensar qué cosa es la escritura. Si es un animal, ¿no? Le muestra la imagen, da referencia al, al, por ejemplo, number one, da referencia a qué, qué animal, what animal is this? It's a lion. Lion. Ya, se escribe, ¿no? Lion se escribe, ¿no? Pero lion lo decimos, yeah. Pero la manera en cómo lo escribimos, ¿qué letras son las que faltan ahí? La I, la O y la N. La I, la O y la O. Y la N. Ok. Es opcional, dicen por ahí. Claro, por eso yo les comentaba, no es tarea, pero yo quiero que practiquen. Ahora ustedes me dirán, ¿cómo? Como un reforzamiento. Claro, un reforzamiento, una ficha. Ahora usted me dice, no, Miss, yo quiero con nota. Entonces, si usted, por lo que no le voy a poner nota, no lo quiere hacer, entonces ya no sería mi responsabilidad. Y después que completa, ah, bueno, aquí está mi respuesta. Ay, sí. Después que completa, usted tiene que buscar, hay algunos animales de más. Tiene que buscar, ¿cómo se llama esta actividad? Aparte de él. Como un crucigrama. Que nos pupiletras. Un word search. Pupiletras. ¿Qué crees que va a buscar? Los nombres de los animales. El nombre de los animales. El nombre de los animales. Ahora, voy a buscar en inglés o español. En este caso usted lo tendría que buscar en inglés. En inglés y lógicamente resaltarlo con colores, sus plumones o algunos lo hacen en línea, ¿no? Porque esto se envía en PDF. Están, ¿qué cosa? A ver, en este caso, quedemos jóvenes. A ver, ¿estarían de acuerdo en hacerlo? ¿Sí o no? ¿O no lo envío? A ver, sí, envíelo, porque yo la primera pupiletra sí lo realicé. A ver, un ratito, a ver, la señorita Sheila tiene la palabra, a ver. Silenciamos el micrófono, a ver, diga, señorita. Que yo no tengo problema en hacerlo. Yo sé todo eso, le digo así. Pero si usted quiere que lo haga, yo lo hago. Yo no tengo ningún problema. O sea, yo hago mi tarea, igual se la envío, no sé. Yo sí estoy de acuerdo. Y en cuanto a los compañeros, si tienen que reforzar, tienen que enviarles, es importante, ¿no? En mi caso, yo le soy honesta, sí me sé todo eso, así se lo digo. Pero si lo tengo que hacer porque estoy en mi clase, lo voy a hacer. Yo no tengo ningún problema. Y en cuanto a los compañeros, yo recomendaría que sí les envíen, ¿no? Porque eso sí refuerza, sí ayuda. Yo sí estoy de acuerdo. Ok, gracias, señorita Sheila. Está de acuerdo. Señorita Rosemary, tiene usted la palabra. Está muy bien que la compañera Sheila sepa, ¿no? Sepa todo lo que usted nos está comentando de la clase de inglés y todo. Pero yo creo que debería mandarlo para todos, ya que no todos, como las demás compañeras, saben, ¿no? No saben mucho de la clase de inglés. Y yo creo que en ellas queda si lo resuelven o no. Aparte que si lo resuelven van a mejorar, van a reforzar y es para un bien de ellas, pues, ¿no? Yo opino que sí lo mande a todos, más que nada, para que refuercen. Ya, está bien. Mire, sí, mande. Ok, gracias, señorita Rosemary. Señorita Dinora. Mis buenas noches. Yo sí estoy de acuerdo que nos mande al grupo para de esa manera desenvolverse más, practicar. Y aprender también, aunque sea poco a poco, la pronunciación. Sí, Miss, gracias por la voz. Miren, estamos quedando de acuerdo. Señorita Yesenia, diga usted. Yo creo que no debería preguntarnos, sino mandarlo, y nosotros sabemos que algunas saben más que otras, y para reforzar nosotras mismas hacer. Lo que usted mande, nosotros tenemos que cumplir. No, sí, lo que pasa, a ver, les comento. Lo que pasa es que hay unas fechas para enviar las tareas. Una fecha específica para enviar la tarea, ¿no? La tarea, en este caso, en el área de inglés, que solamente nos llevamos una vez a la semana. Yo les pregunto, porque yo por mí mando fichas y ustedes les sirven. Y a mí me gusta compartir. Cuando trabajo con otro grupo,
me dicen, Miss, mande más, porque nosotros nos gusta aprender más y yo por mí envío todo el material que yo tengo. Pero, entonces hay algunos estudiantes que me dicen, Miss, pero no nos toca la fecha de la tarea. Entonces, ahí es el problema. Yo lo estoy mandando no como tarea, como lo dije, como retroalimentación para que usted practique. Entonces, ahí viene la, como dice, no coincide la fecha, ¿no? Por eso yo pregunto, lo mando y ustedes lo resuelven. Yo lo voy a compartir con la mentora y la mentora lo va a compartir con todos ustedes. Ya queda, como dice, en cada uno de que si quiere o no reforzar. Por eso les pregunto, para coordinar aquí. Ahora me dicen, ¿todos están de acuerdo? Está bien, yo lo envío y ustedes lo trabajan. ¿Está bien? ¿Está bien? Pues okay. Y la tarea anterior, todavía no se manda. Mandó una tarea, ¿no? No se manda esa tarea aún, hasta que esté la plataforma. Claro, hasta que, en esa parte sí, de la plataforma, sí, me avisa la señorita Viviana, la mentora, para poderlo revisar ya en la plataforma, pero me dijo que todavía no, que ellas manejan. No, no hay todavía, sí. No hay. Pero esta que va a mandar, esa no se envía por plataforma, es solamente refuerzo. ¿Ok? Uh-huh. Entonces, espero que les haya gustado y poder coordinar, ¿no? Poder coordinar de la manera más cordial y respetuosa por este medio. Entonces, que tengan un excelente día. Los materiales se los voy a dejar con la mentora, como ya lo dije, para que comparta con todos ustedes. Con todas, ¿no? Creo con todas. Ok. Have a nice day, students. Que tengan un excelente día. Nos vemos hasta la siguiente clase. Goodbye. Goodbye, teacher. Goodbye. Goodbye. Thank you very much. Ok. Goodbye. See you. Los veo la siguiente semana. Goodbye. Nos vemos. Goodbye. Bye. Goodbye, miss. Cuando no sabes, no lo intentas.